Hey, saludos Mario, lo siento, soy mexicano y no tengo dinero. Lo siento.
No mames, ¿cómo te gana esa patada, güey? A un lariat, en serio. Casi, casi, casi.
Está horrible el lag, lagueadísimo, como te puedes dar cuenta. No, me ¿qué onda, puerco? El lag espantoso, güey, era. Y el vato este no se deja hacer nada, güey. Pinche lag culero, güey, en serio. O sea, tengo que ganarle con lag y luego aparte nomás está haciendo lo mismo. O sea, me tiene totalmente... Pues está jugando muy marica, ¿no? O sea, pura patada así, media. Entonces tengo que ganarle la patada media. Es un rollo, güey. No sé ni cómo decirles. Ahí está, mira. Ahí, por ejemplo, ahí va una. Ahí va otra. Ahí va otra. Y lo fum. Y lo fum. Y lo fum. Y lo fum. Ahí está, mira. Uy. Ahí está, mira. Uy. Mira, pinche vato, güey. No, no quiero hacer nada más que eso. ¡Ándale, papacito! ¡Abracito! ¡Órale! ¡Abracito, güey! ¡Abracito! ¡Chingado, güey! En serio. Qué hueva, güey. Pinche raza de Faikade. Bueno, no, no la mayoría, pero muchos, güey, juegan así bien trabadote, güey. O sea... Y luego alguien dijo una vez, ganar es ganar, ganar es ganar. Yo digo, nah, güey, o sea, si ganas así, pues no sé. A mí no me daría gusto ganar así con técnicas así como... Sí, rétame, aquí estoy, aquí estoy. Y luego dicen, entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Nadie está llorando, güey, simplemente... Existe la competencia desleal, güey. O sea, es como en el fútbol. O sea, en el fútbol hay árbitros que se hacen pendejos, güey, que no ven, que no quieren ver las... Mira, le voy a jugar con Gail, a ver qué tal. A ver si, o sea, le voy a volver a jugar, pero con Gail. Es la Champion Edition. Mira, le voy a jugar con Gail. Vamos a ver si le gano con Gail. Ah, no, con Bison sí le ganó fácil, güey. Mira, ¡pum! 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 Güey, ves el lag, no mames, güey. O sea, tengo que ganarle a este güey con ese pinche lag. Dele... Thank you.
sea, el problema del lag es que tengo que calcular el tiempo de hacer el movimiento, güey. Porque lo estoy haciendo con lag. No lo estoy jugando como a tiempo normal, lo estoy jugando con retraso, güey. Chingado. Madre perro. Qué asco, en serio. ¿Qué onda, puerco? No me vas a jugar. Te estoy esperando. ¿Tú primero, Nando? Güey, no mames, ¿cómo lo voy a ganar con todo ese pinche lag? Abracito, güey. Nunca perfect, puto. Vato, güey. Sobre, Nando, ¿cuántas? Nando. Ahí está, Nando Quiroz.
Falta una. Buen duelo, GG. Sobres, sobres, puerco. Me voy a vengar, güey, por tu Mario Bros. Diabólico, satánico, güey. Es hora de
De la venganza, güey. Igualmente, un gusto jugar con usted. Cuando quiera, aquí estamos. Ya se la sabe. Ya se la Sanborns. El Mario con vómito incluido. Literal. Kof, sí, poquito. No soy muy bueno en Kof, pero sí juego algo. Sí, a mí me gustan varios KOF. No seas mamón. GG.
Sí, es una cochinada. Lo que quieras, carnal. ¿Cuál? ¿Cuál te late o qué? ¿Yo? Yo. ¿En serio? Híjole, a ver. Pues un 2002 o qué. O no te late. Es que siempre quieren jugar 98, güey. Digo, puede ser también. O el... En el Plus. Ah, en el Plus. Bueno, vamos al Plus. En el Plus cochinote, güey. Como te gusta, güey. Puerco. ¿Dónde está Ruga? Míralo. Úsalo, está chido jugar con Rugal, güey. Bye.
Ah, no mames. Oh, pinche vato. Prendido, güey. No, pendejo, pinche yo idiota, güey. Está bueno, ya. Muy bien, muy bien. Se está desquitando el Porky. ¡Mames! ¿Cómo, güey? Anda filosito, Porky, ¿eh? Filosito, filosito, carnal. Me está ganando, güey.
Saludos, Nando, que descanse, amigo. Aquí vamos a estar. Gracias por pasar. Nos vemos. Igualmente, gracias. Ah, no mames, le piqué a B, güey. Ah, sí, pues ahorita vemos, sí, si quieres.
Hey, gracias por el ride. ¿Cómo le fue con Nosferatu, amigo? Saludos, Claudio Bania. Y a toda su gente bonita que está por acá. GG, ¿le ganaste a Nosferatu? Ahora eres un Nosferatu Master. Qué bien, qué bien. Supongo que hay una gran satisfacción dentro de ti en este momento. Mamadas, güey, me vas a hacer eso, güey. Juro que no se cubre. Mira qué cochina este vato. Sí, tuvo que sacar el otro final. Así pasa, güey. En Faikade, wey. Cuando quieran echar la reta, acá estoy en Faikade como DX Ashura 666. ¿Te laten los de peleas, Claudio? Si eres acá fighter o eres más de retro. PC no lo jala, pero tengo amigos que sí. Sí me laten, uso a Corea. Ah, qué chido. Chang y Choi, a Kim lo dejas al final. Fíjate que nunca fui muy bueno con Kim. Sí quise aprender, pero no. No pude. Uy, bye. GG. Muy bien, ¿quién quiere jugar ahora? Quería jugar Nando, ¿verdad? Nando de... Nando Retro. No sé si ya se fue a dormir. ¿O quién quiere jugar ahora? Puede que en diciembre tendré mejor PC. Pero o sea, tu PC, ¿qué tan...? ¿Qué jugamos? El que tú quieras, Nando. Oye, pero tu PC, si tu PC puede correr... si tu PC puede correr este... El Nosferatu debería poder correr el Faikade, ¿no? Ah, de consolas. Estabas jugando ahorita en la consola. Bueno, ¿qué me importa, no? A lo mejor estoy siendo muy preguntón. Pero... ¡Wow! Ah, Raspberry, excelente. Muy bien, muy bien. Practicidad ante todo. Round 1.
Alex Fu. Alex Fu. A ver, camaradas, esto va a ser rápido. Uno, hola niño, soy Krusty el payaso. Dos, ahí viene Mel Patiño. Otra, ahí viene Mel Patiño. Tres, ahí viene Mel Patiño. Zip zap, terminé. Esto es ser un profesional, niña. Listo, Krusty, cuando quiera. ¡Sonido boom! ¡Sonido boom! Pues a los que miran el canal de Claudio, esto es el canal de Dashura y queremos llegar a los 100,000 seguidores. Ahorita vamos en 200. Quien quiera seguir es bienvenido. Alec Fu. Fíjate que yo tenía ganas de jugar el Majora's otra vez, pero no sé. Al Mario, este vato, lolo, güey, así a eso viene a quitarme la paz mental, güey. Puede ser, no lo sé. Y ahora me quiere joder el cuello, güey, también, el puerco. GG. ¿Al Mario RPG? ¿A eso te refieres? Sí, al Mario RPG estaría chido. No, no. ¿Por qué dijiste que dijiste? ¿Por qué ayer dijiste que lo ibas a continuar? Sí, ya sé, estoy haciendo un chiste nada más. Puede ser, puede ser. Este cabrón. No, si sí quiero. Pues son 20 niveles. ¿Cuántos llevo? 4. Me faltan 16. ¿O cuántos niveles hice, puerco? ¿Tú te acuerdas? 4, ¿no? Aprox. Danzari 5. Entonces quedan 15 niveles, más o menos. Descanse, Nando. Nos vemos. Cuídese. Te faltan 3 niveles del castillo y del otro mapa. Ok, ok. Ahorita lo ponemos. Round 1. Fight.
¿Cómo? Wey, eso de... del rodillazo con Dalsim lo aprendí en la revista Club Nintendo, güey. Ya se fueron todos. Entonces que me pongo el Mario, que pues ya se agüitó aquí el pedo. Oh, ese vato se puso de nickname cagada de pájaro. Es el mejor nickname que he visto, güey. Cagada de pájaro. Está bien mamón, ¿verdad? Tú sabes, si quieres darle, pues ya, ¿no? ¿Qué más? O sea, un ratillo, ¿no? Se va a poner peor, ¿no? O sea, después de lo que ya hicimos, ya se va a poner como un millón de veces peor. Seguramente. Dice un poquito. Un poquito, sí.
Mucha raza, güey. Queremos llegar a 1,000,000 de seguidores y apenas vamos en 203. Bueno, entonces vamos a jugar Pokémon Snap, ¿verdad? Ese era el juego que pidió Puerco, Pokémon Snap, de Nintendo 64, un clásico. Un juego tranquilo, un juego para pues para relajarse, para... Ya sabes, un juego de tomarle fotos a los Pokémon, todo eso. Un juego relajado, familiar, ¿verdad? Completamente libre de maldad, güey, libre de cosas feas, de estrés. ¿Cuánto que con el Pokémon Snap? Pues el Pokémon Snap, lo que está bien chafa es que si no alcanzas a tomar la foto, se va, o sea, se te va, tienes que volver a hacer todo el recorrido, güey. Pero cómo disfruté ese pinche juego, en serio, cuando salió. Me acuerdo muy bien. Me siento como el meme del abuelo Simpson que está así contándole a los niños la historia del árbol de los limones, güey. Me acuerdo muy bien cuando salió la Club Nintendo de... El especial de Pokémon, el primero, güey. El primero, porque luego sacaron el segundo. Me acuerdo que la primer... O sea, el primer especial de Pokémon de Club Nintendo lo compré en un Soriana, güey. Lo compré en un Soriana que no está cerca de mi casa. O sea, yo había ido con mi abuela. Había ido a casa de mi abuela. Y fui a la revistería que estaba en un Soriana así grande, grande, güey. En la época pre-internet. Bueno, ya había internet, pero era Ya sabes. Entonces fui y estaba ahí el número de Pokémon ¿Qué? ¿Qué es? ¿Eso no es Pokémon Snap? Ese juego no es Pokémon Snap. ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Maldita sea! Sí los puedes levantar, güey, mira. Chingar su madre, güey. Dice Puerco que si se acaba en este juego, carnita asada, güey. El que se acabe este juego con una ficha, carnita asada, güey. El vato va a regalar una carne asada, güey. Puro pinche cirlón y puro pinche arrachera, güey. Sí, pero se lo tienen que acabar con una ficha. Si no, no. Ahí para que todos los que están viendo este canal, que son muchos,
¿verdad? Toda la comunidad mexicana de videojuegos. No es cierto, güey. Estoy siendo sarcástico nada más. Digo, porque luego no falta quien sí se lo cree, güey. Esta música es del New Super Mario, ¿verdad? Tienes que decir lo que viste, Pipo. Pero tengo mucho miedo, Maginer. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Ahí está el puerco diciéndome, por así Maginer. Debes jugar mi juego de está Mario. Bien. Pero tengo miedo, por puerco. Ti, hazlo por mí, por puerco. Bien, Maginer. ¡Puerco! Pipo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de comer. Ya vamos a empezar con mamadas, güey. Ya vamos a empezar con mamadas, güey. Chingado. ¡Tu madre, no! ¡No! No pasa nada, no pasa... Híjole, es que... Chingado, güey. Se me va.
Güey, ¿cómo carajos agarras esa moneda que está ahí? ¿Me puedes decir, por favor? O sea, no la voy a agarrar, por eso te estoy preguntando. No mames. ¿Con una tortuga? Ah, ok, ya. Ok, ya más o menos entiendo. Thank you.
Oye, la música, esa música tú la hiciste, la que se oye, está chida. Sí la hiciste tú, está chidísima, güey. En serio, te lo digo en serio, eh. Ah, no mames, güey, eso qué, güey. Sí. Puta madre, güey. Luego ni siquiera llegué a la banderita, güey. No, gracias, gracias, gracias totales, ah, como dijo Cerati. Sí, está chida, güey, se oye como... Pues se oye así muy de Super Nintendo, o sea, sí queda muy bien. Ah, puta madre. Ahora para dónde me volteo. Thank you.
Güey, no se ve nada para adelante. O sea, no sé qué voy a hacer. Ok. Thank you.
Güey, si tú hubieras sacado este juego en 1992, güey, todos los pinches morrillos se hubieran clavadísimo, güey, en jugarlo. O sea, ay, no mames, güey, mira este. Bueno, los niños no decían malas maldiciones, ¿verdad? No sé. Pero hubiera sido la pinche mamada, güey. O sea, ¿a poco tú crees que los morros no estarían así de que... No mames, güey, o sea... Pero no sé si un Super Nintendo puede hacer esto. Yo creo que no a esta velocidad. O sea, si los papás le dicen a los morros, mijito, no cuida tu, o sea, no hagas eso con el cuello. O sea, los morros van y lo hacen, ¿sí me entiendes? O sea, si tus papás no te dejan hacer algo, güey, ahí vas y lo haces, güey. Así es la mente de los morros. Chingado, güey. Sí, contra 3, ¿no? Contra 3, con el modo 7. Es que sí, o sea, tenía mucha, muy buena rotación, pero no sé si llegaría a esto, a lo mejor sí. Chingado, güey, ahí lo tenía. Ya vi más o menos cómo es el salto. Espero poderlo hacer. Ah, puta madre. ¡Oh, ching! ¿Y luego qué andas haciendo tú o qué? ¿Estás ahí? ¿Estás editando algo? ¿Estás chambeando? ¿Estás nomás ahí pajareando, güey?
Estás acostadito, güey, en tu cama. Tapadito, güey. A huevo, estás editando, Simón. Ah, qué mamá. Chis, ¿qué fue eso? No, pero ¿por qué me avienta, güey? Sí, pero es que, güey, ¿cómo puedo recordar la inercia mientras todo está dando vueltas, güey? Está cagante, güey. Thank you.
chingado, güey, en serio. No, ¿por qué? Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar. Mañana le sigo. Sí, es que necesito ir al baño y pues, tú sabes, toma tiempo. O sea, si voy al baño y me conecto al rato, no sé. O sea, la neta ya siento que mejor mañana le sigo. Y eso que tengo 5 viewers, o sea, está bastante bien. A veces nomás tengo 2, no sé. Pero sí, debo llevar a cabo un proceso defecatorio en este momento. Así es, querida audiencia. Quiera, muchas gracias por pasar, puerco. Y a Claudio por el ride también. El Claudio estaba jugando el Nosferatu de Super Nintendo. Se lo pasó, ya pudo. Le costó. Tuvo mala suerte y se le fue la luz primero. Y bueno, ya sabes. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. 6 espectadores, fíjate. A mí me aparece 5. Me aparece 5 aquí. Pero bueno, a los espectadores que estén aquí, les recuerdo que me pueden seguir en TikTok y en Instagram. Ahí estoy subiendo clips. Y también en YouTube estoy subiendo los directos. O sea, para que se queden ahí para la posteridad, para la historia de la humanidad. O sea, las retas que me aventé con Puerco, lo del Mario Revenge, todo. Pigland Revenge, perdón. Aquí está Pigland, yo diciendo Mario. Pigland Revenge. Todo eso se queda ahí en YouTube para que lo chequen si quieren. Y bueno, vamos a hacer un raid. Y bueno, yo les digo
Muchas gracias, nos vemos. Bye. Cuídense. Y gracias por los bits, puerco, también.